Está metido. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a tu programa Cuidémonos entre Mujeres. Les saluda Marcela Barrientos con Marisela Sánchez y en esta ocasión también nos encontramos con Vivi Peralta. Ya vamos a hablar con ustedes sobre el tema que tenemos el día de hoy, así que sean bienvenidos y es un placer estar con ustedes y acompañarles en esta noche. Buenas noches a toda nuestra comunidad hondureña, principalmente a la que radica aquí en España. Bienvenidos sean a tu programa, Cuidémonos entre Mujeres. Y también darle la bienvenida a Vivi Peralta. Preséntate, Vivi. Muy buenas noches, gracias a todos los hondureños que están desde ya sintonizando Radio Catracha BCN. Gracias por su compañía siempre y por seguir la voz de los hondureños en Barcelona y por supuesto en España. Bueno, Marcela, cuéntanos la pregunta, el plus de todas las redes sociales el día de hoy. Claro que sí, Marisela y Vivi Peralta, pues como usted ya sabe, Juan Orlando Hernández anda de gira aquí en España. Queremos saber su opinión sobre esta gira que anda realizando el presidente de Honduras, de nuestra querida tierra. ¿Qué opina usted de que Juan Orlando ande aquí en España haciendo una gira? Déjenos sus comentarios y nosotros vamos a estar dándole lectura totalmente en vivo a través de Radio Catracha BCN, la voz de los hondureños en España. Pues así es, Marcela. ¿Qué opinan los catrachos radicados aquí en la ciudad condal sobre la llegada al país de la madre patria, el presidente de Honduras? ¿Qué opina? Coméntenos si lo está esperando con los brazos abiertos, con un cafecito. Cuéntanos cómo usted lo está esperando aquí en España, principalmente a toda la provincia de Andalucía, Almería, también de Málaga. Así que coméntenos también, aprovechar que está Vivi aquí en esta ocasión, que nos cuente un poco sobre la promoción que tenemos para verano. Hola, Vivi, digan, Lino. Así es, Marisela, informarle a todos ustedes que el Departamento Aéreo tiene una super promoción para este verano en julio para venir desde Honduras a España por solo 899, Marisela, así como lo escuchan. ¿Cuánto? 899, si usted quiere venir desde Honduras a España, es la super promoción que tenemos nosotros para el mes de julio. Vísperas de verano, para que usted venga a pasarlo muy bien con su familia. Si usted quiere reencontrarse con ese ser querido, recuerde, en julio, super promoción de 899. 899 el paquete, solo Departamento Aéreo te trae ese precio justo en verano, solo Departamento Aéreo. Así que si quieres información, arriba de nuestra pantalla aquí por Facebook Live hay un link, entra y tú automáticamente ya te están brindando aquí este personal con el mejor servicio que garantiza Departamento Aéreo, con 15 años de trayectoria en la venta de billetes de aéreo para toda la comunidad latina y también para nuestra comunidad hondureña. Así que entra e infórmate. También recordarles que ya tenemos el link aquí arriba en el en vivo para que usted pueda entrar, enviar ese mensaje y pues ya Departamento Aéreo te estará asignando los números para que puedas participar en este gran sorteo que solo Departamento Aéreo, la mejor agencia aquí en Barcelona, pues te regala un viaje totalmente gratis, así como lo escucha, totalmente gratis de Honduras a España. Así que participe ya, que todavía tenemos tiempo. Así que déjenos sus comentarios, queremos su reacción sobre la llegada de Jo aquí a España y sobre toda la provincia de Andaluza. La provincia andaluza de Almería se caracteriza por la producción de alimentos con novedosas técnicas. El gobierno busca reducir el déficit comercial del sector. Eso es lo que viene a hacer el presidente de Honduras aquí a España, a dialogar con las autoridades aquí correspondientes para ese tema, que
es para Honduras un salto a la agricultura de última generación, contribuirá a superar los desafíos generadores por el cambio climático y la caída del precio de commodities en el mercado internacional. Pues ya sabemos, este es lo que anda haciendo Juan Orlando aquí en España, buscando un poquito también de beneficio. ¿Será que nosotros aquí, los 100,000 hondureños que radicamos aquí en España, nosotros queremos a Juan Orlando? Huimos por la mala economía que nos tiene en Honduras y aquí también nos persigue. Así que déjanos tus comentarios. ¿Qué opina usted? Queremos gente con que gente que se conecte, que vive ahí, por ahí cerca de Andalucía, si va a estar esperándolo ahí. Cuéntanos en las partes que va a estar Juan Orlando, Marcela. Claro que sí, queremos que la gente, porque está conectada, nos envíe ese mensaje y nos diga qué siente usted con la llegada de Juan Orlando Hernández aquí a España. Viene a hacer un salto en la agricultura, en el área de la agricultura en Honduras. ¿Qué piensa usted? ¿Si esto beneficiará al país o en realidad no beneficia en nada? ¿Qué opina usted? Así que cuéntenos por ahí, mándenos ese mensaje, escriba ese mensaje que nosotros vamos a estarle dando lectura ahora mismo a través de Radio Catracha BCN, totalmente en vivo. Nos saluda Didi Lanza, Reinaldo Martínez, ya están conectados, saludos para ellos. Gerson Enrique también está conectado, saludos. Marco Antonio Cruz Vázquez, buenas tardes, saludos desde Michoacán, México. Saluditos para Marco Antonio y gracias por esa fiel sintonía con Radio Catracha BCN. Carlos García nos dice, viva Jo. Bueno, aquí tenemos un chico que está de parte de Juan Orlando. Joana Varela también, saluditos para esta chica. Hermes Río nos dice, viva Jo. Bueno, saludos para esa gente que está conectada, así que vayan escribiendo, vayan enviando esos mensajes. Queremos saber qué opina la gente hondureña, qué opina la comunidad hondureña radicada aquí en España. Coméntanos, déjanos tus comentarios. Por lo menos ahorita tenemos muchos seguidores de Juan Orlando, pues bien, nuestro Facebook Live, nuestra Radio Catracha, puede usted libre de expresar lo que usted quiera, así que coméntanos, queremos gente radicada aquí en España que nos comenta si vive cerca, quién está pensando ya viajar allá para recibir a Juan Orlando Hernández. ¿Por qué no se atrevió? Algunas personas estaban ya diciendo, Marcela, ¿por qué no se atreve a venir a Barcelona? Ya sabemos que el sector que anda buscando él queda en Andalucía, pero ¿por qué no se acercó a Barcelona? Que solo aquí habemos 22,000 hondureños. Claro que sí, yo escuché por ahí por las redes sociales que mucha comunidad hondureña aquí pues estaba diciendo que no se atrevía a ir a Madrid ni a Barcelona, porque sabemos que ahí es donde está más radicada la gente hondureña. Creo que aquí en Málaga y en esta parte de Andalucía, pues creo que sí que vive mucha gente, pero no tanto como en Madrid y en Barcelona. En Girona también vive mucha comunidad hondureña, pero bueno, él ha dicho que viene a hacer este trato con esta gente en Andalucía, porque es en Andalucía donde se da más este proyecto, y que pues a Barcelona y a Madrid no ha venido por eso. Bueno, coméntanos, déjanos tus comentarios y también entra al link que Departamento Aéreo te trae esa promoción. Cuéntanos, Vivi. Sigan participando en lo que es el sorteo que tenemos preparado. Este 5 de junio será ese gran día en que sabremos quién es el afortunado de haberse ganado un pasaje aéreo desde Honduras a España, así como usted también lo escucha y así como lo ha estado viendo a través de Radio Catracha. Cada quien que pueda participar y se puede ganar un pasaje aéreo desde Honduras hasta España. Increíble esa promoción que Departamento Aéreo, por allá algunos hondureños, Vivi, que no se la cree todavía, piensa que, o sea, no se lo cree, porque rifar un boleto aéreo no cualquier agencia lo hace, así que solo Departamento Aéreo te complace, te consiente, te tiene ese gran sorteo en el mes del Día de la Madre. Aquí hoy todavía estamos en el mes del Día de la Madre, pero cuéntanos cuándo se va a realizar el sorteo. Lo haremos completamente en vivo y a través de la Radio Catracha también, Marisela, para que la gente crea y para que vean que nosotros sí cumplimos. Lo haremos totalmente en vivo con Ramiro Rosales en su programa en Radio Catracha el 5 de junio y estaremos ahí y comunicando al ganador a ver quién es el gran afortunado de haberse ganado ese pasaje aéreo.
Pues qué tal que si toda nuestra comunidad hondureña ahorita que está aquí conectada con nosotros, le enviamos a Marcela el link para que usted esté participando en el gran sorteo del billete aéreo de Honduras a España, gratuito, no va a pagar ni un euro, ni tasa de seguridad, ni nada, es totalmente gratuito. Ahora mismo en el chat, esté pendiente del chat, que le enviamos el link para que usted pueda participar también, y hay muchas oportunidades de participar, ¿verdad? Sigan participando a través de las diferentes dinámicas que Radio Catracha publica a través de su página del Facebook. Cada día se va promoviendo lo que es un link donde ustedes pueden enviar un WhatsApp y ahí se les asigna el número de participación que ustedes tienen en este sorteo. Pues increíble, porque no solo una vez puede participar, ¿verdad? ¿Verdad, Vivi? De momento, Marisela, estamos haciéndolo a través de las dinámicas que tenemos. Cada dinámica es diferente y vamos asignando los números de acuerdo a las dinámicas que ya tenemos en el programa de Ramiro Rosales y sus invitados, de acuerdo al tema que ya tienen, con el programa de ustedes, y así nosotros cada día pues vamos cambiando la dinámica. Bueno, pues Marcela, que nos comente Vivi cuáles son los pasos para poder participar. El primer paso, sobre todo, es sintonizar Radio Catracha BCN. Luego, ustedes en cada publicación de Ramiro Rosales, cada aparición de las chicas también M&M, ustedes podrán ver colgado en la parte de arriba de este en vivo un link donde ustedes tienen que pinchar para que puedan redirigirlos a nuestro WhatsApp, y ahí nosotros le asignamos lo que es el número con el que ustedes van a participar. Queremos recordarle que únicamente la participación es para residentes en España, hondureños residentes en España. Y mayores de edad, ¿verdad, Vivi? Que sean mayores de edad también, claro, eso es importante. Sí. Vivi, coméntanos, en este link que tenemos ahora mismo en el programa, si la gente pincha y entra a ese, envía ese mensaje, ¿cuántos números estará ganando de departamento aéreo? A través de este link ustedes podrán tener 20 oportunidades de poderse ganar este pasaje aéreo. Son 20 participaciones que estamos dando solo por hoy, un día especial en el que nosotros también tenemos la super oferta de verano para venir desde Honduras por solo 899 euros. Bueno, ya sabe, el link que aparece arriba es para que usted se informe sobre ese gran promoción del billete aéreo. Si usted ya tiene pensado venir en julio, porque si usted se gana el sorteo, pues dos personas ya están viajando y a un super precio, y uno gratis le sale si usted participa y entra a este link para que se informe sobre los precios, para que se asesoren de la llegada de Honduras a España, Marcela. Bueno, fácil y sencillo, solo tienes que pinchar en el link que tenemos aquí en vivo, enviar ese mensaje y departamento aéreo te estará regalando 20 oportunidades para que puedas participar y ganar en este sorteo que solo departamento aéreo te regala. Vamos a darle lectura también a varios mensajes que tenemos por aquí. Oscar Ortiz, saludos señoritas, un colega periodista, saludos hasta Honduras. Didi Lanza nos dice: yo lo espero en Barcelona para preguntarle por su hermano extraditado por narcotráfico. Eso nos dice Didi Lanza. Saludos, Didi Lanza, y gracias por la sintonía con Radio Catracha BCN. Lester Moncada nos dice: saludos, Marcela, y mucho éxito. Muchas gracias, Lester, y gracias por esa sintonía. Así que usted ya lo sabe, a participar, a pinchar ese enlace y ya estás participando para poder ganarte ese viaje. Escucha bien, totalmente gratis, que solo departamento aéreo te trae la mejor agencia aquí en Barcelona, la única agencia confiable y pues la única que te regala este viaje totalmente gratis, así como has escuchado. Pues en estos momentos vamos aquí a mandarles el link para que participen en el gran sorteo a través del chat. A través del chat, nosotros ahora le estamos enviando, Marcela, lo tienes ahí el link ya listo, pues ya Marcela les estará enviando ahí el link en este chat, pero queremos también esas reacciones de esa gente hondureña radicada aquí en España, porque mucha gente ya nos está escribiendo, queremos escuchar, queremos leer esas reacciones de esas personas. ¿Qué opina usted sobre la llegada de Juan Orlando aquí a la madre patria? ¿Cómo lo espera usted? ¿Y qué pasaría si viniera a Barcelona? Muchas personas aquí, o sea, la mayoría de hondureños, los 100.000 hondureños que radicamos aquí en España, yo creo que un muy poquito por ciento es el que aceptaría a Juan Orlando aquí en España.
Hay muchas expectativas en la comunidad hondureña, tanto negativas como positivas. Hay que ver también un poco el lado bueno de los convenios bilaterales que hacen los países para poder llevar algunos beneficios a las personas, sobre todo a los agricultores de nuestro país. Bueno, vamos a seguir leyendo comentarios porque ya mucha gente nos está escribiendo por aquí, nos están diciendo que leamos todos los comentarios. Estamos sí. dándole lectura a Estamos todos saturadas. Los comentarios. Janet nos dice que no leemos los mensajes, pero sí que los estamos leyendo, Janet. Karen Flores, hola, muy buen programa. Ángel nos dice, para comenzar, ese hijo de tal no es mi presidente, que se arte, ya saben qué. Bueno, Denis nos dice, saludos señoritas, Wendy Villeda, lean todo, dice, no sean parciales. Wendy, estamos leyendo todos los comentarios, pero estamos tampoco, saturadas. Tampoco podemos leer algunas palabras porque no es permitido en vivo, pero bueno, estamos tratando de leer todos los mensajes aquí totalmente en vivo. Yulisa Macías nos dice, sí, haciendo promoción a su presidente. Omar Núñez nos dice, saludos desde aquí de Almería. No se equivoque, no le estamos haciendo gran promoción, lo que queremos es las reacciones de esos hondureños radicados aquí en España sobre la llegada del presidente, cómo lo espera, si lo espera con un cafecito. Mucha gente aquí no lo quiere, lo sabemos, es bien claro los que vimos aquí en España, esa marcha que hemos ido, porque yo también soy partícipe de esas marchas, sobre la salida de Juan Orlando de la presidencia, todos creo que lo queremos, hay que ser parcial, pero nosotros aquí estamos dándole lectura a todos, porque también hay muchas personas que sí están de acuerdo con el narcogobierno de Honduras. Pero nos dice también aquí, Ali Amador, Vivi Peralta, ahorita en junio no hay ofertas. Bueno, pues tenemos siempre ofertas y sobre todo los mejores precios del mercado. Que nos dejen un mensaje y que nos pueden escribir a través del WhatsApp, el 636-2770-777. Pues también nos manda saluditos, Yaceli Saraí, ¿a qué puede venir esa rata? Pues ya eso es lo que estamos informando, Yaceli, Alba Luz Zúñiga Bonilla, fuera Jo, saludos desde Victoria Gasteiz, saluditos a Ani Castellanos, Lorena Castellanos de Martínez nos dice, pues el que acaba de decir viva Jo, busquen un moro que le ponga una bomba, nos dice Yaret Cruz, esas son los piropos que le tiran a Juan Orlando aquí por estas redes. Nosotros aquí estamos dándole lectura a todo. Pues dice Lorena Castellano, fuera Joy, dice María Boy. Saludos muchachas lindas, lindas catrachas, bellas desde aquí, New York. Bendiciones, cariño, saludito, gracias por esa fiel sintonía a María Boy. Cindy Guadalupe Flores, está de reír todo lo que estamos aquí en España de recibirlo, pero a decir fuera Jo de mie, ¿a quién querrá hacer tratos contigo?, nos dice. Pues Yomara Mar, que también está conectada y nos dice, ese hombre es una vergüenza, el peor presidente, fuera Jo. Pues hay muchos comentarios el día de hoy, vamos a estar dando pausa para también informarles sobre las promociones que tiene Departamento Aéreo, recordarles que este espacio es patrocinado por el abogado Rafael Serrano, el amigo de los sin papeles aquí en toda España, y también está con nosotros Marcela. Claro que sí, también recordarles pues que si quieren, si sus valores no están siendo aquí, si sus derechos no están siendo valorados, pues que contacte al abogado Rafael Serrano, el abogado de los sin papeles, que él con gusto les va a atender cualquier consulta legal que ustedes tengan. Pueden hacerlo a través de calle Llobregat 62 en la línea de metro de Colblanc, o también pueden contactarlo a un número que ya vamos a poner en el chat y también hacer su cita directamente en Colblanc en la línea azul, pero también queremos felicitar también a Niles by Gabriela, que es una chica muy emprendedora, así que si usted quiere tener esas uñas nítidas, tener esas uñas preciosas, tiene que abocarse a Niles by Gabriela, esta chica emprendedora que hace un trabajo genial en sus uñas, y pueden ubicarla también, tenemos el número por ahí, para que usted contacte a esta catracha, a esta emprendedora que está sobresaliendo mucho aquí en Barcelona y pues que ahora se ha hecho la chica que arregla las uñas de todas las hondureñas aquí en Barcelona.
También bar y restaurante Tururú, el restaurante de los hondureños aquí en toda la zona donde viven todos los hondureños, en el pueblito de hondureños ahí en Villa Julia. Está ubicado en la calle Enrique Casanova 94 para que pueda disfrutar de una rica cena, un rico almuerzo y sobre todo la especialidad de la casa, las deliciosas baleadas. Solo las encuentras en bar y restaurante Tururú, donde te atienden como en casa. Claro que sí. Así que, bueno, a participar, les invitamos a que le pinchen al link, entren a ese link, envíen el mensaje y pues Departamento Aéreo te estará asignando los números que tenemos para el sorteo, para que usted pueda ser el ganador de ese viaje directamente desde Honduras a España. Trae a tu ser querido, haces el reencuentro con tu ser querido, aprovecha este gran regalo que te está ofreciendo Departamento Aéreo, la única agencia excelente aquí en Barcelona. Marcela, pues aquí nos dice Benito Ramos, fuera jo, no acepto a que venga, que se muere en el avión, dice, esos son los piropos que están tirándole a la llegada de Juan. Que el avión van a decir. Bueno, ya viene en camino, te cuento, Marcela, ya hoy salió de Honduras, pues estará llegando a tempranas horas del día de mañana, también nos dice. Como dicen, vayan a darle mucho amor ahí a los comentarios. Qué lástima, ¿verdad? Qué pesar de no haber aterrizado aquí en la ciudad condal de Barcelona. Bueno, también nos dice Mayra Zambrano, ¿cuál presidente es un ladrón? Fuera, jo. A tomatazo lo vamos a agarrar a ese sinvergüenza, nos dice. Ay. David Perdomo. Pero cariño le están dando por aquí. Bueno, eso estamos dando de lectura y esas son las reacciones. La verdad que la comunidad hondureña aquí, radicada aquí en España, está descontenta con la corrupción que cometió Juan Orlando, porque no, el presidente... Hay libre expresión y hay un descontento en toda la comunidad hondureña. Hay mucho descontento. Demasiado, todas lo sabemos. Saluditos a todos, especialmente a mi prima Marcela Barriento. Bendiciones. David Perdono, una de ellas dice que hay que ver lo positivo. ¿Crees que si le ayudan aquí con dinero, crees que... ayudará a los agricultores? Pues no se robará el dinero, nos dice. Pues aquí estamos en un programa parcial. David nos dice, Delmer, qué guapas son las tres. Saluditos, paisanas, desde Morazán, Lloro. Fuera, jo, lo más corrupto que ha tenido el país. Hola, Mari, ya sabes mi opinión, ¿verdad? Bonita, me dice María Pío. Ya la sé. Mejor no la digo, María Pío. Saluditos, gracias por la sintonía. Y también Yaceli Saraí, Marcela, nos vuelve a decir, si están hablando que van a regalar ese viaje, hoy las va a escuchar el ladrón de Jo y se lo va a robar. Se lo va a llevar. Seguro que sí, con ese mismo que quiere regresar gratis. Se lo va a robar. Yo me muero de verdad con las ocurrencias de las personas en las redes, de verdad, hoy... Hace un día, pero para morir de risa, te lo juro. Te lo juro, nos dice también Velázquez, Marcela, manden sus encomiendas con él. ¿Será que llegará, Marcela? Bueno, así que si usted tiene que hacer un envío, pues contacte a Juan Orlando Hernández para que él le lleve ese envío hasta Honduras. A ver si llega, ¿verdad? Ay. Lo enviamos, pues, gracias a toda esta comunidad hondureña, pero nosotros queremos, Marcela, si ya tenemos preparado el link, el link está en la parte arriba del en vivo. El link está en la parte arriba del en vivo, así que usted puede darle clic y enviar ese mensaje ya. Pues el link que tenemos arriba, envíelo usted, dele clic y usted ya está e informándose sobre todas las promociones que tiene Departamento Aéreo aquí, Marcela. Pero el sábado, ¿dónde fuiste a comer, Marcela? Una rica sopa el fin de semana. Así es, solo bar y restaurante La Casita del Hondureño te tienen las mejores sopas. Unas sopas deliciosas, sopa de mondongo, sopa de pollo. La sopa que usted quiera ir a degustar tiene que ir a La Casita del Hondureño. Excelente presentación en ese local. Comida 100% catracha. Te atienden como que si estuvieras en casa, así que tienen que visitar calle San Manuel 6 en la línea de metro de Vila Piscina. Así que ya sabe, La Casita del Hondureño, uno se transporta cuando llega a esa casita a Honduras con esos ricos ingredientes que solo La Casita del Hondureño le brinda en toda nuestra gastronomía catracha, así que ya sabe. Pero también quiero hablar de algo que tengo, porque da la casualidad que las tres, ¿a dónde vamos a peinarnos?
a donde Leila Reyes Peluquera. Así que le enviamos un fuerte abrazo y saludos a Leila Reyes, que siempre nos tiene guapísimas a todas las catrachas. Y si no, vean. Muy recomendada, Leila es una hondureña muy, pero muy profesional, a mí me encanta y yo soy su clienta VIP. Ah, bueno, yo creo que aquí todas somos las clientas VIP. Pues saluditos, ¿dónde está ubicada? Valles. También pedirle a toda esta comunidad hondureña que no me llamen aquí por el Messenger porque nos afecta en la sintonía, así que mil disculpas, yo le regreso la llamada. Hoy Tatiana no Espinal nos dice, saludos guapas, excelente programa, saluditos para Tati, que siempre está en fiel sintonía de Radio Catracha BCN. Kelvin Corrales nos dice, prefiero que venga mi ex a que venga ese narco presidente, saludos guapas. Bueno, ya está tu comentario ahí, Kelvin. Denis nos dice, saludos a mi gente de Olanchito, de Coyoles, Central. Bueno, saludito para toda esa gente que está allá en Olanchito. Nos dice Central de Tehuac, El Ocote y Jutiapa, fuera Jo. Geraldine Rivera, viejo Basú, le ven de negar la entrada a ese delincuente, así como a uno lo despachan, así nos dice. Bueno. Heidi Fonseca, saludos desde Madrid. Hernández Carlos nos dice, fuera Jo, nos puso un montón de fuera Jo. Hernández Carlos, chicas, brillen hoy porque mañana se las puede robar Jo. Nos dice Hernández Carlos. Pero bueno, recordarles a lo que venimos hoy, a que participen en este gran sorteo que solo Departamento Aéreo nos tiene. Cuéntanos un poco, Vivi, ¿qué promociones se tiene Departamento Aéreo? Sí, así es, para toda esa gente que se viene conectando y no ha escuchado sobre la promoción de verano y también para que participen este mes del Día de la Madre. Es una super promoción, chicas, y nosotros tenemos los mejores precios y las mejores tarifas del mercado, sobre todo. Ahórrese hasta 300 y 400 euros en la mejor tarifa que tenemos de verano para venir desde Honduras, 899, todo incluido, así como usted lo escucha. Puede usted comenzar a preguntarnos ya sobre las fechas que tenemos disponibles. Julio es el mes temporada alta y nosotros tenemos las mejores tarifas, que son 899 para venir desde Honduras. ¿Qué más queremos? Y si nos quiere venir a visitar aquí en Departamento Aéreo, cuéntanos la ubicación, Vivi. Sí, por supuesto, estas son nuestras nuevas instalaciones, Marisela, y estamos en Avenida Meridiana 328 en el Metro La Sagrera. Así que estamos muy cerca de toda la comunidad hondureña porque la mayoría vivimos en Villa Julia, en Yumayor, en Roquetas, aquí en la Meridiana. Sí, así es. Pero igual es un sitio que está muy bien comunicado. Está el Renfe también para los que vienen desde Hospitalet y de todas las zonas de Barcelona que se quieran movilizar. Por supuesto, pueden visitarnos aquí en nuestras instalaciones en la Avenida Meridiana 328, Metro La Sagrera. Bueno, pues ya escucharon ustedes esta gran promoción con esta agencia ubicada aquí en Barcelona, la mejor agencia y pues la única que te regala un viaje, que te regala un viaje con este sorteo. Todavía hay tiempo porque vamos a estar hasta finalizar el mes, así que usted tiene oportunidad para que pueda participar y ganarse ese viaje directamente desde Honduras a España, que haga ese reencuentro con sus seres queridos y pues que traiga ese ser que tanto extraña, ese ser tan especial. Solo Departamento Aéreo te cumple este sueño, así que pilas a participar y que la suerte lo acompañe. Pues aquí hay mucha ya gente, ya nos está cayendo aquí los mensajes sobre la oferta de 899 euros para verano. Vamos a estarle ya informando a las que ya nos están enviando los mensajes para informarles sobre esta gran promoción y buscarle y que ya pueda reservar usted aquí para el mes de julio, que ya estamos casi cerca de verano. Así que usted ya sabe, compre ese boleto, no se quede sin ese boleto, sin esa promoción. Cambie los planes si puede, porque no lo va a encontrar en toda esta época de verano a ese precio, a 899. Así es, y para todas las personas que nos están preguntando si esa oferta es desde España hacia Honduras, les quiero decir que no. Esta oferta es desde Honduras hacia España y es de nuestra promoción, por supuesto, Reencuentro, que solo el Departamento Aéreo tiene.
Bueno, ya saben, nosotros estamos hablando de esta promoción para que nuestra gente no se nos vaya a confundir que esta promoción es de reencuentro. Si usted quiere, ya tiene pensado en julio viajar, pues compre el boleto con departamento aéreo, porque también nosotros el 5 de junio vamos a estar haciendo el sorteo, ¿verdad, Vivi? Sobre esta gran promoción de este boleto gratis de Honduras a España. Así es, no olviden sintonizar el 5 de junio el gran sorteo de ese boleto aéreo. Y si usted ha participado y tiene sus números asignados, esté pegadito al teléfono para que pueda darse cuenta e informarse quién ha ganado ese fabuloso premio. Bueno, pues ya hay que estar pendientes y hay que participar para poder ganarte este viaje. Imagínate que te ganes ese viaje, o sea, totalmente gratis, no vas a gastar nada. Y solo Departamento Aéreo te regala este viaje totalmente gratis. Así que a participar, no hay que perder el tiempo, a participar ya en este gran sorteo. Pues increíble sorteo que hay, pero Marcela, ¿qué tal si estamos ya dándole otra vez lectura a los mensajes? Porque la gente después se nos pone enojadita porque nosotros no le estamos dando lectura a los mensajes, pero queremos nosotros quererles dar cobertura a todos los mensajes, esos mensajes que nos manda, esos piropos que le están tirando a Juan Orlando por la llegada. Seguro algunas personas, yo creo y aseguro, que ya están listas para esperarlo en el aeropuerto allá en la provincia de Andalucía. Claro, nos dice Blanca Castro, saludos compatriotas, éxitos en su programa. Bimba nos dice, saludos desde Palma de Mallorca, besitos preciosas y muchas felicidades. Futuros ganadores, nos dice Bimba Gabriele. Bueno, sigue enviando esos mensajes, siga opinando usted sobre qué opina, cuál es su comentario sobre la gira que está realizando Juan Orlando Hernández aquí en España. Opine usted, déjenos sus comentarios aquí abajo de qué es lo que piensa usted sobre esta gira que está haciendo su presidente o su no presidente, porque hay mucha gente que dice que Juan Orlando no es su presidente, así que déjenos sus comentarios que le vamos a dar lectura totalmente en vivo. Pues ya saben, nosotros aquí le estamos dando lectura a esos piropos hermosos que le están tirando a Juan Orlando. Recuerde que queremos leerlos todos, pero es demasiado, estamos saturadas de mensajes, pero hay muchos mensajes, muchos piropos, muchos cariños que le están tirando a Juan Orlando, muchos cariñitos, lo estamos esperando aquí. Algunas personas estaban comentando en las redes, Marcela, que yo no sé, nos hemos venido aquí, todavía nos está siguiendo, dice. Yeah. Pues vamos a dar a Marcela que nos dé alguna. Dunia Medrano nos dice, me indigna solo escuchar el nombre de este dictador corrupto. Este solo viene aprovechando sus tours. Fuera, Jo. Espero y no se pongan de su lado como medio de comunicación. Saludos. Linda Romero, ¿cómo puedo participar? Nos dice Linda Romero. Pues aquí tenemos a Vivi Peralta, la chica de Departamento Aéreo, que nos va a explicar cómo puede participar para ganarse este viaje de Honduras a España. Recuerden que solo la gente de España, la gente que está aquí en España, puede participar. Así que Vivi, coméntanos cómo puede participar la gente. Pues en este momento Vivi ya está preparando ese link para dejarlo aquí en el chat, en los comentarios. Ese link para participar lo vamos a dar aquí en el chat. Especificarles que el link que usted puede participar para ese gran sorteo lo vamos a dejar aquí en el chat. Usted entre al chat, lea los mensajes que vamos a mandar ahora mismo. Entre al link, pinche ahora mismo, ya está participando y está participando muy bien, porque cuando usted está participando en cada transmisión de Radio Catracha BCN, está participando doble, así que ya sabe, póngase pilas, participe, que usted no se sabe si usted puede ser el ganador de ese gran boleto aéreo de Honduras a España. Por supuesto, chicas, ya tienen por ahí activo lo que es el link para que ustedes puedan participar en el sorteo de este pasaje aéreo de Honduras a España. También lo pueden ver en la publicación de Radio Catracha BCN que cada día vamos publicando a través del Facebook. Así que ya sabe, puede seguir las redes sociales Departamento Aéreo, así lo encuentra usted por el Facebook Departamento Aéreo. Cada día se está promoviendo ese link para que usted participe. También en la página de Radio Catracha BCN está ese link y ahora mismo aquí Vivi Peralta lo ha dejado por el chat, Marcela. Claro que sí, ya Vivi Peralta nos ha puesto el link aquí para que usted pueda participar. Ahí lo tenemos ya en el chat, así que usted pinche, entre al link y pues el Departamento Aéreo te estará asignando estos números. Omar Núñez nos dice, aquí no lo queremos ver ni en pintura, nos dice
Omar Núñez. Bueno, esos son los mensajes que le están escribiendo aquí al presidente Juan Orlando Hernández por su gira aquí en España. Así que déjenos su opinión, siga mandando esos mensajes para darle lectura aquí totalmente en vivo de tu programa Cuidémonos entre Mujeres. Así que estamos esperando más comentarios de la gente por ahí para poder darle lectura. Pero ya está ya casi agotando el tiempo. Recordarles que este espacio es patrocinado por el abogado Rafael Serrano, el amigo de los sin papeles aquí en España. Nosotros aquí en Honduras venimos a emigramos, Marcela, emigramos para un bienestar, para un mejor futuro, para nuestros hijos, no porque queremos, nadie quiere salir de su tierra porque quiere, salimos por la falta de economía, por el desempleo que hay en Honduras, por esa miseria en la que nos tiene ese gobierno de Honduras allá en nuestra querida tierra, ¿verdad, Marcela? Yo creo que toda la gente que está aquí en España, pues no lo quiere. Eso es lo que pienso yo, que no lo quiere porque por algo salieron de su país. Hay mucha gente que dice, yo tenía trabajo allá en Honduras. Y creo que, no sé, creo que pienso yo que no a la gente que se viene por aquí es buscando un trabajo, buscando un bienestar para su futuro, buscando un bienestar para sus hijos. Creo que la gente que está aquí es por falta de trabajo. Hay mucha gente que dice sí, que sí, que tenía su trabajo y esto, y que se ha venido porque quiere venir a vivir acá. Creo que no, todo mundo ya viene a superarse, todo mundo viene en busca de trabajo, en busca de un futuro mejor para usted, para su familia. También y eso es por el gobierno en el que estamos hundidos en Honduras. Falta de educación, falta de salud, de trabajo, de seguridad, tantas cosas que faltan y que están afectando en nuestro país, y creo que pues por eso es que emigramos. Así es, Marcela, también Vivi, la gente de Honduras se viene con un propósito sacar adelante, pero hay gente, y yo la felicito y me alegra ver cómo esa gente hondureña aquí emprende de una manera muy exitosa, ¿verdad, Vivi? Cuéntanos si tú sabes, conoces muchos emprendedores hondureños que vos los ves cada día escalando, y me alegra porque en Honduras no lo han podido hacer y aquí lo vienen a hacer. Así es, yo creo que cada uno pues es dueño de sus actos y puede hacer de la mejor manera, puede llevar su vida, pero también sí que es cierto que cuando salimos de nuestro país las oportunidades son menos. Nosotros aquí tenemos que buscarnos, Marisela, las oportunidades, como quien dice, tenemos que buscarnos la vida como sea, y hay que hacerlo siempre con la frente en alto y sobre todo con los valores y principios que traemos desde ahí, de nuestra tierra. Yo pienso que todos venimos buscando una mejor calidad de vida, venimos buscando un mejor empleo, venimos buscando salud, porque las condiciones, el sistema de nuestro país no está funcionando y no es lo que todos los hondureños queremos. Yo siempre digo que la Honduras que todos merecemos no está en manos de los políticos. La Honduras que todos merecemos, chicas, está en nuestras manos. Alguien me decía, pero es que te fuiste y ahora ¿qué vas a hacer? El hecho que hayamos emigrado no significa que no podemos opinar o que nosotros no podemos decir, amamos a nuestro país. Yo me siento súper orgullosa de ser hondureña y donde sea que vaya, yo siempre lo digo. Yo digo, mi país es bello, tenemos unas islas preciosas, tenemos un clima espectacular, no hay frío, no hay calor, no cae nieve, o sea, tenemos todos los recursos, chicas, naturales para que nuestro país fuera diferente, pero desgraciadamente el sistema político no lo está haciendo bien. Claro que sí, Vivi, pero también ya se nos agota el tiempo. Recordar a toda esa comunidad hondureña para que participe y también, antes de irnos, Vivi, Departamento Aéreo aquí te atiende de una manera que nosotros garantizamos el servicio que el Departamento Aéreo y también el personal de Departamento Aéreo, Vivi, y sobre todo las promociones y cómo trabaja con la comunidad hondureña Departamento Aéreo. Así es, trabajamos de la mano con nuestra gente. Nosotros, por supuesto, Marcela, que sabemos lo que cuesta todo el ganarse el dinero para poder traer a su familia. Nos dedicamos ese tiempo para poder atenderle mejor, para poder escucharle, para buscarle sobre todo las mejores tarifas del mercado. Eso somos nosotros, Departamento Aéreo. Tenemos el personal humano y calificado mejor, que con el mejor trato que usted pueda encontrar, y nos puede visitar aquí en Avenida Meridiana 328.
Ahí al número 637-2677-77 y la trayectoria que tiene el Departamento Aéreo Vivi. Así es, Marisela, son 15 años al servicio de la comunidad latinoamericana y pues estamos encantados de conocerle. Yo personalmente atiendo a mis hondureños, a mi gente y trato siempre de brindarles lo mejor y cuando me dicen yo quiero un pasaje para Honduras, yo me siento súper orgullosa y le digo, yo también soy de Honduras. Entonces, venga y visítenos y nos puede encontrar aquí en Avenida Meridiana 328. Bueno, gracias a todos ustedes por estar conectados. Gracias, Vivi. Vamos a darle lectura a los últimos mensajes para que la gente pues no se moleste un poquito por ahí. Rosy Carías, yo como hondureña no pierdo mi tiempo en esperar ese ladrón como tiene el país hecho una M. Eso nos comenta Rosy Carías. Aquí no lo queremos ver en pintura, nos dice Omar Núñez, cara de perro. Nelson del Cid, fuera, jo. Hernández Carlos nos dice, se me hace que a dejar el dinero de su hermano Tony Hernández es que va ese narcotraficante. Se me hace que a visitar a Hilda Hernández es que va, creo que ella les tiene el dinero ahí. Eso nos dice Carlos Hernández. Gabriel Molina nos dice que no hay calor, je. Vení a ver aquí, nos dice. A la selva. Linda Romero nos dice, las felicito, mil bendiciones para las tres. Y Alejandro Chávez está conectado por ahí, así que muchas gracias por la sintonía, gracias por todos esos comentarios, por estar interactuando siempre con las chicas M&M y también en este caso con Vivi Peralta a través de Radio Catracha BCN, la voz de los hondureños en España. Pero bueno, ya se nos llegó la hora, así que... Se acabó, chicas. Se acabó nuestro programa ya. Mil gracias por estar conectados y dejarnos... esos comentarios, dejarle esos comentarios de tanto amor al presidente. Bueno, también recomendarle a nuestros patrocinadores que también ellos confían fielmente en nosotros y principalmente en ustedes, que son los seguidores de nuestros diversos programas aquí en Radio Catracha BCN. Recordarle, visite bar y restaurante Tururú, también visitar, ¿qué casita, Marcela? La casita del hondureño. También a Niles by Gabriela, que te deja unas uñas preciosas, espectaculares. A Leila Reyes, peluquera también, que la saludamos por ahí. Nuestra peluquera. Así claro que ya, sí. Así que usted ya sabe, confíe, gracias a nuestros patrocinadores. Aquí llegamos a muchos hondureños. Gracias al abogado Rafael Serrano por ser ese amigo de los hondureños aquí en España. Recordarle, no se pierda estos programas. Cada lunes vamos a estar aquí por mientras se lleve a cabo esta promoción, este gran sorteo de Departamento Aéreo. Desde la casa de Departamento Aéreo estamos aquí en vivo y en directo para toda nuestra comunidad hondureña. Los esperamos el miércoles con otro programazo. Yo quiero invitarles también, Marisela, a que vayan a darle like a nuestra página de Facebook, Departamento Aéreo. También pueden encontrarme en Facebook como Vivi Peralta y muchos saluditos a usted que está ahí conectado y que siempre es fiel admirador de Radio Catracha, por así decirlo, ¿no? Hay muchas personas que siempre me escriben y están ahí conectaditos. Muchos saludos a todos ustedes que no se pierden ninguna programación de La Voz de los Hondureños en España. También se puede comunicar con cualquiera de las tres, también Vivi, aquí con Departamento Aéreo. Si usted no encuentra la página, pues busque a Marisela Sánchez, a Marcela Barriento, a Vivi Peralta, para que le informe sobre esas grandes promociones de Departamento Aéreo. Así que gracias por esta sintonía el día de hoy. Un placer saludarlos. Así, recordarles que participe ya. No puede perderse esta gran oportunidad que solo Departamento Aéreo te brinda. Así que gracias por estar conectados con nosotros, con Radio Catracha BCN, la voz de los hondureños en España. Saluditos para todos ustedes, que tengan una feliz noche. Se despide Marcela Barrientos.